Bienvenidos a este video tutor en el que continuamos explicando las herramientas de interacción de un Padlet o tablero digital con el que podemos interactuar con nuestros usuarios o estudiantes. En el video anterior hemos explicado el procedimiento para crear y configurar el Padlet. En la cuenta gratuita decíamos que se pueden crear hasta 5. Oficialmente en el sitio se nos indica que podemos agregar 3, pero podemos adicionalmente crear 2 más. Sin embargo, al crear este quinto Padlet, básicamente ya tenemos bloqueado el poder agregar más contenido, para lo cual deberíamos de pasarnos al sistema de pago. Sin embargo, el propósito de este video es continuar explicando el trabajo que se puede desarrollar de forma gratuita. Decíamos también que podemos borrar en su defecto uno de los Padlet que ya no estemos utilizando si por alguna razón no podemos cambiar un plan en ese sentido. Bien, vamos entonces a crear, o más bien a abrir el Padlet que creamos en el video anterior, en la primera parte. Estamos ya acá en nuestra página. Retornando un momento a la página de administración de nuestro Padlet o de nuestra cuenta, por acá vamos a tener, les explicábamos también en el video anterior, los recientes, los hechos por mí, lo compartido conmigo y lo que está en la papelera, es decir, lo que hemos borrado, por si en algún momento determinado pues todavía queremos, digamos, recuperar un Padlet borrado. Vamos a nuestro Padlet que hemos creado y vamos a comenzar a explicar cómo se interactúa. Básicamente los usuarios tienen la posibilidad de crear o más bien de publicar contenidos a partir de que nosotros les compartimos la dirección de esta herramienta o de este tablero con el propósito precisamente de interactuar. Entonces decíamos que desde el signo más, por ejemplo, podemos agregar un documento o cargar un archivo o documento. Vamos a hacerlo con esta primera opción. En este caso es un documento que puede ser de diversa naturaleza. Voy a compartir, por ejemplo, un libro. Un libro en PDF. Hay algunas limitantes respecto a la cantidad de archivos y más bien no de la cantidad sino del peso de los archivos que se pueden subir, lo cual podemos leer en detalle en las especificaciones de la herramienta. Bien, entonces hemos creado acá o hemos subido, mejor dicho, un libro. Podemos colocar una indicación, por ejemplo, para un control de lectura. Revisemos el capítulo 1, por ejemplo, para colocarle un texto. Bien, entonces una vez que colocamos la indicación, si queremos pues colocar una indicación textual, lo publicamos inmediatamente y tenemos ya nuestra primera publicación, en este ejemplo pues con un archivo PDF. Vamos al siguiente, vamos a colocar un enlace. En la opción de enlace podemos agregar acá buscar un sitio si no tenemos la dirección, o podemos copiar la dirección de un sitio determinado si es que lo sabemos con antelación. Por ejemplo, yo voy a compartir la dirección de este sitio desde el cual se puede descargar una aplicación de inteligencia artificial para la creación de imágenes. Coloco la URL, es decir, la dirección. Nos esperamos a que se haga el proceso de anexar la URL. Esto que estoy haciendo ahora lo pueden hacer todos aquellos usuarios a los que nosotros les damos acceso a nuestra dirección, a nuestro Padlet. También aquí tenemos esta opción de editar la miniatura de la imagen. Podemos cambiarlo por una imagen en particular, la podemos cargar, podemos colocar un dibujo o buscar una imagen. Por ejemplo, le vamos a poner acá inteligencia artificial.
Estoy colocando esto dado que la imagen está un poco borrosa, la que nos ha capturado del sitio. Tenemos los resultados. Voy a dejarlo de esta manera. Voy a hacer esta selección para ser más exacto. Le digo hecho y publicar. Tenemos ahora ya un libro en PDF. Tenemos una dirección de un sitio en internet. Podemos ir a la cámara, por ejemplo, si queremos hacer una captura de nuestra cámara. En este caso le tendríamos que permitir o dar permiso para que se pueda desarrollar la captura a través de la cámara. En este caso no lo voy a hacer. Voy a subir directamente una fotografía. Vamos a ir a la opción de imágenes. Podemos buscar también de acuerdo a un criterio. Le podríamos colocar, por ejemplo, educación virtual. Y escribimos nuevamente un comentario si es pertinente. Publicamos. Paulatinamente, los usuarios, esto de hecho se puede hacer de forma interactiva. O de forma simultánea, es decir, un grupo de usuarios o de estudiantes conectados de forma simultánea, aportando sobre la discusión X o sobre una temática que nos permitiría, pues básicamente, ir interactuando, compartiendo estos recursos. Voy a ir a la opción de más tipos de archivos. Podemos grabar un video, grabadora de video. En este caso se va a conectar la cámara, nos pide permiso para la conexión, le vamos a dar permiso y nos da unas indicaciones. Puede pausar y reanudar la grabación tantas veces como quieras, se puede grabar hasta 2 minutos, etc. Entonces acá tenemos la opción de seleccionar una cámara. Si tuviésemos conectada a una cámara o varias, aquí tendríamos que seleccionar cuál de las cámaras es la que vamos a utilizar. Y el micrófono. En este caso la cámara la tengo bloqueada, por eso la pantalla está en negro, pero estaríamos básicamente ya en disposición de poder comenzar a grabar presionando este botón. Y comenzamos a hacer la explicación. Esta es una presentación de cómo funciona Padlet, el tablero virtual para interactuar con nuestros usuarios. Voy a detener. Puedo descartar, si me equivoqué por ejemplo en algo, puedo descartar y volver a comenzar, y si no le doy clic al botón siguiente. Puedo tener la vista previa. Y comenzamos a hacer la explicación. Esta es una presentación de cómo funciona Padlet, el tablero virtual para interactuar con nuestros usuarios. Listo, si estoy conforme le digo guardar. Repito, en este caso no he grabado imagen. Tengo la cámara bloqueada, pero este sería básicamente un video grabado directamente con nuestra cámara. Le doy publicar y tengo ya otro recurso. Puedo ir también a agregar un audio con la grabadora de sonidos. Por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de interacción pidiendo que el usuario o el estudiante publique algo, explique algo, por ejemplo, una temática determinada, podemos básicamente pedirle que suba un audio. Vamos a comenzar a hacer la grabación. La enseñanza representa un reto a la hora de encontrar nuevas dinámicas y formas de transmitir nuestro conocimiento a otros, sobre todo en tiempos en que la información es casi que inmediata y nuestras dinámicas de socialización han cambiado. La educación virtual es uno de los nuevos métodos de enseñanza en la actualidad y utiliza la tecnología para educar de forma remota, eliminando las barreras de la distancia y, por qué no, de tiempo. Ya tengo la grabación. Voy nuevamente a siguiente y puedo escuchar antes de publicar. La enseñanza representa un reto a la hora de encontrar nuevas dinámicas y formas de transmitir nuestro. Y ahora puedo agregar acá un texto. Y publico.
Y así vamos construyendo nuestro tablero con las participaciones y utilizando diversos recursos. Herramientas, digamos, que también se pueden utilizar, está la grabadora de pantalla. Por ejemplo, si quiero grabar algo, que me expliquen algo y presentarlo como una grabación de la pantalla. Podemos también utilizar la herramienta dibujo. En este, o con esta herramienta puedo pues, hacer un dibujo X. Ahora vamos a hacer aquí así líneas sin sentido, garabatos podríamos decir. Podemos borrar. Y así, por ejemplo, podríamos utilizar esta herramienta de forma didáctica si queremos pues, hacer la presentación de algún esquema o en su defecto podríamos utilizarlo pues, para aquello que nos consideremos nos puede servir de apoyo para algo. Voy a dejarlo así a nivel de un borrador. Podemos usar igual colores. Vamos a darle guardar y publicar. Ahora tenemos algo hecho a mano alzada, podríamos decir, con la herramienta de dibujo. Voy a, por razones de tiempo, saltar algunas de las opciones. Por ejemplo, estas son de algunas de las herramientas nuevas que tiene la aplicación. No sé dibujar. Entonces le puedo decir acá qué es lo que quiero. En este o con esta herramienta se va a generar una imagen con lo que pues con los criterios o con el prompt que yo le coloque. Vamos a ponerle un estudiante frente a una computadora recibiendo su clase virtual. Puede generar dándole clic acá. Y de acuerdo a las indicaciones está haciendo el dibujo, o más bien la creación de la imagen. En este caso sería la generación de una imagen con herramienta artificial. La selecciono y la publico. Digamos que ahora esta es una de las novedades más recientes, generar imágenes con inteligencia artificial. Habla por mí, que es otra de las herramientas nuevas. Y acá vamos a escribir un texto con el que nosotros podemos generar el audio si no queremos grabar directamente con nuestra voz. Voy a pegar un texto que previamente he copiado. Selecciono el idioma del texto. Puedo hacer una prueba con texto de muestra. Si no, voy directamente al siguiente. Y va a generar el audio. El audio está generado, puedo probar. Bienvenidos a este tutorial sobre cómo crear y configurar un Padlet. Acá tenemos en este botón la velocidad de reproducción. Si queremos hacer una reproducción más rápida, voy a retroceder. Tenemos también acá en la ventana, antes de producir nuevamente el audio, diferentes idiomas. No tenemos muchas opciones de seleccionar diferentes tipos de voz, pero podemos darle clic a la opción siguiente. Nuevamente se va a generar el audio. Bienvenidos a este tutorial sobre. Y si me sirve, pues le doy nuevamente guardar la indicación respectiva. Voy a colocar texto al azar y publicar. Y así paulatinamente vamos construyendo. Repito, este muro, este tablero, con las diferentes posibilidades que nos ofrece. Podemos buscar imágenes, podemos agregar GIF o imágenes animadas, podemos agregar videos de YouTube, por ejemplo, ya sea que tengamos la dirección o que busquemos el video directamente con el buscador de la aplicación. Acá nos está dando unas sugerencias a partir de lo que hemos estado colocando o publicando. Voy a darle clic a educación virtual, por ejemplo, y me va a llevar acá. Al hacerlo de esta forma, nos va a listar los videos
puedo buscar uno que considere me puede servir, aunque lo recomendable sería buscarlo previamente para traer la dirección y tener mayor exactitud respecto a lo que vamos a seleccionar. Voy a seleccionar este ahorita. Está el video acá, igual puedo colocar algún texto, por tiempo no lo voy a hacer, publicar y nuevamente tenemos ya un recurso acá. De esta forma, entonces construimos el contenido de un Padlet. Podemos, decíamos, agregar audios de Spotify, buscar en la web o una ubicación. Voy a regresar a las opciones de configuración del Padlet y voy a mostrar la parte nuevamente del formato en que lo estamos presentando, es decir, el formato en el cual iniciamos la creación del Padlet, que en este caso está como un muro. Puedo colocarla como un lienzo y con el lienzo se redistribuyen y como observan se han colocado de forma ordenada a partir del orden en que los fui colocando uno tras otro. Si quiero moverlos de posición, los puedo mover aleatoriamente e ir construyendo, por decirlo así, la forma de la distribución. Regreso nuevamente a configuración, a formato. Puedo colocarlos como una cronología, es decir, de forma lineal. También como un tablero, muy parecido a la forma de muro, solo que en este caso los ordena por columnas. Y también tenemos la opción de colocarlos por lista, es decir, que lo podemos colocar como una lista en una sola columna. Adicionalmente, tendríamos la opción de seleccionar el formato de mapa. En este caso, tendríamos que configurarlo previamente porque se crearía, pues, básicamente un mapa para hacer ubicaciones geográficas. Voy a dejarlo así entonces y regreso a la opción del muro, como lo teníamos hace un momento. Entonces, hecho estos ajustes, podríamos también nosotros en un momento establecido pues hacer una configuración o un cambio de configuración en la presentación de nuestro Padlet. Finalmente, en el botón de la parte inferior de los tres puntos podemos abrir y acá tenemos diferentes formas de hacer algunos ajustes adicionalmente a lo que hemos explicado. Entre ellos podemos compartirlo. Podemos darle clic a la opción de compartir y acá nosotros podemos establecer algunos aspectos de permisos respecto a la forma en que se puede visualizar nuestro Padlet. Para este ejemplo está configurado como escritor y permite que los visitantes puedan escribir publicaciones nuevas. También podemos colocar ciertas restricciones, por ejemplo, solo pueden acceder a este Padlet los colaboradores, que previamente se identifican quiénes son. Los visitantes pueden acceder a este Padlet y leer las publicaciones, pero no pueden publicar. Comentarista, los visitantes pueden comentar publicaciones y añadir reacciones. Y la parte de moderador, los visitantes pueden escribir, editar y aprobar las publicaciones. Es decir, sería una forma un poco más libre de que todos tengan permisos de interacción. De manera predeterminada, tenemos la de escritor. También tenemos una opción para darle privacidad a los enlaces a través de una clave secreta. Estará oculto al público, solo las personas que tengan el enlace pueden acceder a él, es decir, el enlace con el que hemos creado. Lo podemos dejar secreto con contraseña. En este ejemplo, pues nos pediría una contraseña de acceso. En la opción secreto, iniciar sesión, obligatoriamente debe de tener el usuario una cuenta en Padlet para poder acceder a la publicación y público es, como lo dice su nombre, cualquier persona puede acceder a este Padlet y va a aparecer en los resultados de búsqueda, por ejemplo, de acuerdo a la temática, en un buscador como Google. Vamos a dejarlo de la manera predeterminada con clave secreta. Estos entonces serían algunos aspectos adicionales que podríamos terminar de configurar, obtener un código QR para poderlo enlazar o para poderlo compartir, mejor dicho,
Podemos insertarlo en un blog o en un sitio web a través de la generación de un código. Por ejemplo, podríamos insertarlo como parte de un contenido en un aula virtual, copiando el código de embed, el código embed, que es el código que se utiliza normalmente para colocarlo, tal como se hace con los videos de YouTube, en un sitio de forma interna, es decir, sin necesidad de ir directamente al sitio o a la página. Tenemos también la opción de compartir mediante otra aplicación, como por ejemplo correo electrónico, por Facebook, por Twitter o por Google Classroom. Finalmente, podemos exportar también nuestro contenido como un archivo PDF. Lo podemos guardar también como una base de datos o hoja de cálculo en Excel. Lo podemos imprimir inclusive, una vez que está, digamos, realizada la discusión de la temática, si queremos hacer pues una acción como esta. Estas serían, digamos, algunas cosas adicionales que podríamos hacer con nuestro Padlet una vez que tenemos creado pues ya nuestro sitio. Finalmente, regresando a los tres puntos, tenemos las opciones de presentación y acá lo tendríamos como, digamos, una presentación, como si fuese una presentación de PowerPoint, y van a ir pasando los slides mostrando precisamente los contenidos que se han publicado en el muro a lo largo de la, digamos, interacción que se pudo haber hecho en un momento determinado. Voy a detener la reproducción. Regreso acá. Y desde aquí también podemos borrar publicaciones. Podemos congelar el Padlet para que ya no se den más publicaciones. Y también podemos moverlo a la papelera. Igualmente, verlo en pantalla completa. Bien, esas serían entonces algunas de las posibilidades que nos ofrece esta herramienta Padlet para poder interactuar con un grupo de usuarios o estudiantes a partir pues, de todas estas posibilidades de interacción que nos ofrecen estas herramientas. Como les explicaba en el video anterior, tenemos acá un Padlet utilizado en una asignatura, en el caso de fotografía, donde los estudiantes comparten sus publicaciones para ir, digamos, mostrando el avance en su proceso de aprendizaje. Bien, nos quedamos hasta acá entonces con esta herramienta que seguramente puede ser de mucha utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje o en su defecto para la acción de interactuar con un grupo de usuarios o de estudiantes de una forma bastante dinámica. Nos quedamos entonces hasta acá. Como siempre, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Nos encontramos en un próximo video y temática. Hasta pronto.